Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les tengo una receta fácil, nutritiva, facilísima de hacer y es súper rica. Y le voy a dar dos opciones, chicas, para que la acompañen, o sea, con carne, con pollo, en tostadas. Así que no te pierdas este video. Aquí les presento los ingredientes, chicas. Las cantidades van a depender de qué grande es tu familia o para cuántas personas las quieres hacer. Esto lo voy a hacer simplemente para mi familia. Voy a utilizar una bolsa de nopales. Estos son cactus en inglés. Nopales los venden en las tiendas mexicanas, donde venden carne. No sé si en qué país me veas, pero ay, esto es bien rico. Cilantro fresco, chiles verdes a tu preferencia, como tú quieras que esto salga de picante. Cebolla morada, dos o tres jitomates. Esto es opcional, como tú quieras. Pero para esta cantidad yo pienso que dos es suficiente de este tamaño, la cebollita, el cilantro. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a hervir los nopales en una olla con agua y le vamos a agregar sal. Ok, muchachas, en un recipiente o en una ollita así vas a poner a hervir los nopales. Lava los nopales antes, enjuágalos con poquita agua. Ya que los enjuagaste, los pones a hervir aquí. Y yo le voy a colocar un poquito de sal. Yo estoy usando esta sal de la Himalaya, es esta sal rosadita, yo la compro en Costco. Le puedes poner poquita, no mucha, a tu preferencia, que tú sientas que quede que los nopales agarren sal. No vamos a dejar que hiervan demasiado y supuestamente, chicas, por lo que yo tengo entendido, los nopales tienen muchísimas vitaminas como A, B, C. Tienen potasio, así que es muy, muy beneficioso para nuestra salud. Supuestamente que tienen magnesio, calcio. Así que es una cosa muy buena para comer y deliciosa, chicas. En lo que se están cocinando los nopales, vamos a empezar por cortar los jitomates. Los vas a cortar así en cuadritos pequeños. Porque eso es como, es una ensalada, ensalada a la mexicana, como le llamamos nosotros. Y así los vas a cortar, los dos. Vas a también a cortar el cilantro. Ahora vamos a picar la cebolla. La cebolla, como tú le quieras poner de cebolla, y te digo como la cantidad, depende de la cantidad que vas a hacer de nopales, ¿verdad? Yo nada más siento que con la mitad va a quedar perfecto. Esta mitad nada más y queda perfecto. Vamos a picar el cilantro, igual picadito bien. Ahí está. Y le voy a poner nada más un solo chile, chicas, porque yo no lo quiero que quede tan picoso, porque mis hijos van a comer de aquí, a ellos les encanta esta ensalada. Y no comen tanto picante, así que no le voy a poner mucho. Pero si te gusta mucho picante, adelante caminante, como digo. Y ahorita nada más lo vamos a revolver. Ya cuando vean que los nopales están agarrando como un color amarillito, como aquí. Porque primero están verdes, pero ya que ustedes ven que empieza a agarrar como este color, como verde, pero más opaco. Quiere decir que ya están cocinándose, chicas. Ya nada más, ahorita ya los voy a sacar. Como pueden ver, ya empezó como a soltar como el primer hervor. Ya nada más los dejo como unos dos minutitos y los saco. Ya que están, ponlos a escurrir en un colador como este. O como el que tengas a la mano, perdón. En un colador los pones a escurrir y déjalos que se enfríen un poco y después lo vamos a vaciar aquí. Déjenme los escurro. Ok, chicas, asegúrense que ya estén fríos los nopales y ya se los vas a vaciar aquí, que no estén tan calientes para que no
se marchite o se haga feo el cilantro ni el jitomate. Ahora ya nada más los, ay perdón, los haces revueltos así, y así está perfecto ya para comértelo con un pollo asado, una carne asada, puesto encima de tus tacos. De hecho, esta receta se las hice porque muchas de ustedes querían la receta. Apenas les compartí un blog donde estaba comiendo yo unos taquitos de asada y ahí salió esta ensalada tan deliciosa. Es bien rica, como les dije, y los nopales tienen muchas vitaminas, chicas. No sé en qué país me veas, pero realmente esto es bien delicioso. Pero te voy a dar otra opción. Les voy a dar otra opción, chicas, de cómo pueden hacer esta ensalada. La van a acompañar así como está la ensalada. Pueden vaciarle un poco a un traste. Ya está, como les dije, esta ya estaba lista para los tacos y todo. Pero a mí me encanta hacer unas tostadas de esta misma ensalada. Le pongo frijoles negros de la olla, recién cocinados, frijoles negros enteros. Le escurres un poco y haces unas tostadas de nopales con frijoles. ¡Oh, Dios mío! Están para chuparse los dedos estas tostadas. Déjenme preparo unas para que vean y las probemos. Le vamos a poner crema a las tostadas. Ya que están así, le vas a poner la ensaladita de nopales encima. Y esto más que nutritivo, chicas, los frijoles negros tienen mucho también hierro. Así, quesito. Este es queso, queso mexicano, nada más que yo lo, este bote lo reciclé y así lo dejo puesto, yo lo compro. Y le pones un poquito de salsita. Están deliciosas, chicas, estas tostadas. La ensalada es riquísima. Déjenme saber si la hacen, y la próxima semana yo creo que les voy a tener una receta de una salsa con aguacate. Es una salsa que la puedes acompañar con demasiadas comidas. La próxima semana les regalo la receta. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un me gusta, lo compartas si sientes que a alguien le puede interesar esta recetita. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todas, las quiero mucho y adiós. Y es hora de seguir comiendo, chicas. Bye bye.